Soy Lady Astaroth. Bienvenidos a los videoconsejos de Elena Galdós. Hoy vengo con el tarot. Vamos a resolver esas pequeñas dudas que me vais enviando y me encanta que me escribáis y me transmitáis todos vuestros mejores deseos y vuestro cariño. También podéis seguir mandándome ideas para estos pequeños videoconsejos. Me encanta vuestro espíritu curioso y seguid haciéndolo, no lo dejéis de hacer. Vamos a ver a una Tauro que tiene 40 años y que quiere saber si va a vender su casa. Está un poco angustiada por el tema económico y bueno, tiene problemas con la hipoteca y esto, y vamos a ver si realmente va a tener posibilidades de vender esa casa o no la va a poder vender o qué va a pasar. Vamos a ver. Quiero que te concentres conmigo, Tauro. Es muy importante que no cruces brazos ni piernas, que te mantengas tranquila y relajada. Y vamos a ver si Tauro va a vender su casa. Bueno, nos sale la carta del colgado. Es una carta... es muy ambigua esta carta, porque siempre nos hablan de esperas, nos hablan de periodos de inactividad, periodos de reflexión, en los que estamos en una situación en que ni avanzamos ni retrocedemos, una situación complicada. Pero también es verdad que la carta del colgado nos da nuevas perspectivas y nos da nuevos acontecimientos que están por llegar, en que vamos a enfocar las cosas de otra manera. No es una carta negativa, pero depende también un poquito de ti, de cómo... Si te hablan de que intentes cambiar la forma en que estás canalizando la energía. Te habla de que busques nuevos caminos, nuevos proyectos, que veas la cosa, el mundo cabeza abajo, ¿eh? Que cambies la perspectiva. Es muy importante. Estás esperando una llamada de una mujer, ¿verdad? Aquí parece que hay una señora interesada, pero se está retrasando un poquito esa llamada. No cuentes con ella. Esta señora no es la que te va a comprar la casa o el piso. Solo matrimonio, ¿eh? Matrimonio joven. Chicos, muy dinámico, con mucha iniciativa, muy emprendedor. Sí, hay acuerdos, nena. Sí, Tauro. Sí, vas a vender esa casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Lady? ¿Cuándo lo voy a vender? Tardarás todavía un poco, ¿eh? Tardarás un poquito. Esto se ve ya pasado verano largo, ¿eh? Yo te hablaría de agosto. Te hablaría de agosto. Sí que es cierto que lo puedes acelerar un poquito. Podrías mirar en los videoconsejos de aquí de elenagaldos.com y mirar algún videoconsejo para vender la propiedad, para agilizar un poquito las cosas. Pero tampoco lo vas a agilizar un poquito, igual un mes o dos. Pero sí, la venta sí que sale a través de un matrimonio joven. El chico, ya te digo, es muy dinámico, muy emprendedor. Tienes que intentar o ampliar, hay algo que está fallando. Tienes que intentar buscar más inmobiliarias o moverte más por internet o poner más carteles, moverte un poco más, moverte, pero mirando desde... Enfoca las cosas de otra manera. Eso es lo que te va a ayudar realmente. Y sí que sale la venta, ¿eh? Pero yo ya te digo, yo la veo para agosto o así. Pero bueno, sí sale. O sea, que no te preocupes, que venderla la venderás. Aguanta un poco, que no queda tanto. Estate tranquila. Y si necesitas ampliar la llamada, llámame directamente al número que aparece en pantalla. Hablamos tú y yo y lo resolvemos. Bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com, y si lo que quieres es hablar conmigo directamente, puedes hacerlo marcando el número que aparece en pantalla. ¡Un beso! ¡Y hasta mañana!